Aprender a ceder, o sea, hacer madurez. Es como aceptar cuando también te equivocas y cometes un error. ¿No? ¿De qué saco el rejeo? Depende de lo que hables. Alguien respóndale a Miguel. Pero con la otra se acuerde. Puedes responderme tú si quieres. Bueno, muchachos. Oye, no tienes para qué responder, ¿no tienes con qué o qué? Espérate. Ah. Continúa con lo anterior, por favor, para que te toque igual. Con la otra. Es que Edgar, esto es todos los días. Sí, sí, es que necesita tocar la guitarra. No, necesita contenido. Ya no lo tienes. Kim, ¿para qué lo defiendes? Y no hablo de ti, no te quedes sombrero, hablo de Ricardo, ¿sabes? ¿Qué? ¡Ah! ¿Que yo no tengo contenido? ¡Claro! El contenido es soy yo, bebé. Gracias. Mute. Qué chisma de contenido, Ricardo. El contenido soy yo, bebé, no me hagas hablar. Usted lo que es un anormal. No, habla. Mucho que decir. Demasiado. Cuéntame. Cuéntanos. A ver, no importa que me interrumpas. Porque tú en las entrevistas de Ecuador dijiste que venías a dar mejor contenido que Don Dai. Es más, en las entrevistas, aquí te hace el machito, aquí te hace el machito que va contra nosotros. Y en las entrevistas tuyas y en tus historias hasta nos mencionas. Mira, Don Dai. Jamás. Don Dai era un puente. Don Dai sacaba personas. Diciendo el Ecuador, yo no quería entrevista con ellos. Afuera, no. Afuera yo no los mencioné a ustedes. Oye, papi, tu historia no me mencionaste. Oye, papi. No, señor. Papi, estamos. No los he mencionado en los grupos. Cosita le voy a decir, el que me quiera atacar, en fila y de uno, por favor. No sean cobardes y se defienden en grupo. Cuando están en grupo, ahí sí son. ¿Quién te está atacando? Son malos. Sergio. Eso es el chico de él. Pero por ahí no, aplausos, gritos. Y de a uno sí, no puedo. Necesitan estar en grupo para poder hacer algo. Andrés apoya lo que dice, que no tiene nada de malo. Andrés te apoya, piensa igual que tú. Hay gente que puede pensar igual que yo. Se llama amistad. Tú no hables, Fred. Tú eres el Fred, no pierdas el tiempo. Y así te duela, esa es la verdad. Estás con ella por votos. ¿Cuál es el argumento? ¡Eso! ¡Eso! La gente no es tonta. ¡Silencio! Porque están saliendo. Es que el espectáculo está recién empezando. Siéntate. Feliz porque sabes lo que te conviene. ¿A ti te gusta Andreina? A mí no. Entonces, ¿por qué te estás pendiente de nosotros? ¿Sí? Porque estamos en un show en donde todos podemos opinar. Tenemos libre albedrío. Para Carlos. No, señor. Te duele tu cuarto que te quieren votar. ¿Te duele? Ah, para eso le pagaron, para hablar basura. Ah, ya entiendo todo. Aquí se nota que no vino. Fred, tú eres de pato, por favor. Después voy contigo, déjame terminar. Andás a pegar a alguien con el inteligente de siempre, que siempre Miguel, ¿estás perdiendo el control? ¿Te duele? ¿Te viene el clavo? Estoy tranquilo. Al parecer sí. Al parecer sabes que lo que te digo es verdad. Y nadie lo puede negar porque la mayoría lo cree. Y la gente. Por eso le pican, ¿no? A ver. Marica, pero yo no creo que se amanece con Andreina. A ver. La verdad, su vida. Sí, es que no consabe mejor. Solo voy a decir lo que estoy. Como tu estrategia de venir acá a ganar fama y cuando regreses a tu país de seguro volver con tu ex. Manos limpias. ¿Vas a volver con tu ex o no vas a volver con tu ex? ¿Ah? ¿Vas a volver con tu ex o no vas a volver? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No hay que ver! ¿O con tu ex o con el licenciado? ¿Con cuál de los dos vas a volver? Pensé que lo que estaba pasando era como choro o así juego. No. No le dices lo de las fotos. Tenemos un Ricardo soltero. Es que te voy a explicar lo que pasa, Diablo. En realidad yo hoy venía con una actitud de que no quería... La vestimenta es modo turista. No sé nada de los problemas. Ese era el flow. Yo ando igual hoy. Últimamente. Pero, desde que estamos en la conexión, está Dale y Dale se acabó la conexión y quería seguir discutiendo. Yo como que, bueno, ¿quieres discutir?
discutamos. Porque el único argumento que él tiene es el que él dice de los votos. Eso es lo único que él dice para tratar de molestarme. Y es como que, bro, ya pasó de moda. Como yo he dicho antes, la verdad, hermana, soy tan buena dando consejos y tan mala tomándolos. Pasa. Que yo digo, a veces cuando una es rígida, o sea, es como que tienen esa explicación los hombres de que se va a enojar, mejor no le digo. Exacto. Entonces yo digo, yo quiero a alguien que confíe en mí, que no se haga ningún problema en confiar en mí. Ya pues, o sea, viviré en paz, viviré tranquila, no me complicaré. O sea, mira, quizás no te contó, porque sintió, o sea, sintió que no te estaba fallando a vos, sino que era más como lealtad hacia Austin, quizás por eso no te lo comentó. Sí, pues. Ajá, para no echarte cabeza a Austin, pues como mejor me lo reservo. Sí, pero en pareja tampoco pueden haber secretos. Peor si él, es que sabes qué es lo que pasa, que él sí me contó, pero me contó de forma diferente. Pero bueno, ya pasó, quiero vivir en paz. Ya. Quiero quererlo cada día más y disfrutar el momento. Porque... Sí, vieja, además que necesitaba bajar la guardia, fuera de broma, necesitaba, o sea, estaba muy... ¡No! O A, O B, punto, A, así, sargento, y era como que no. Ajá, y lo que pasa es que, o sea, vaya, por ejemplo, o sea, ustedes ya tienen como algo, o sea, ya traen historia, entonces es como que, ni modo, o sea, solo tienes que disfrutar y dejar de estar baboseando. ¿Sí te gustaría que ella se perdiera un día, una noche? Solo dime sí o no. Bueno, ¿qué sentirías? En realidad no me gustaría. Ah, bueno, ¿viste? Es eso, de eso se trata una relación, de ponerte en el lugar del otro y decir si estaría chido que te lo hicieran. Todo está bien y que te moleste está bien, pero lo que va detrás de todo eso es lo que, la manera en que me dijo las cosas. Ah, bueno, eso ya es otro costal. Pero sí, acepto que uno debe, por lo menos su pareja, decirle, hey, mira, voy a hacer esto. ¿Y tú qué traes, güey? Conejito. ¿Esa cara? ¿Por qué? Panarraja. Conejito. Él es tu conejito. ¿Tú eres panarraja? No, no, ya, pido. Ya no somos. Pido. Voy de marranero. No, escúchame. No, sí. Él y yo quedamos que ya no somos panarrajes. Así es. Just friends. Es entre ustedes, pues. ¿Cómo? Entre ustedes, pues. Pero para nosotros son los conejitos. ¿Por qué? ¿Y cuándo conversaron eso? En la gala yo dije que ya no. En la gala. Porque ya era mucho marranero. Pero no creen que se dé una conversación pendiente ahí. No. O sea, sí, pero no la propició. Yo lo que le acabo de recomendar es que te roba un beso. Sí. ¿Qué pasa si él agarra y te roba un beso? Y te está mirando por allá. Y luego te hace así. No, a mí no me la vuelven a aplicar.